Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada Una con Sus Cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, scrapbooking, consejos, tutoriales, reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar un precioso flamenco con un pompón en el medio para que podáis decorar cualquier proyecto. Entonces, si queréis ver este flamenco tan veraniego, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Y para comenzar, yo he hecho la estructura del flamenco en este folio. Os dejaré el enlace a la plantilla en la cajita de información, no lo olvidéis. O sea que yo siempre os voy a dejar todas las plantillas. Entonces, he hecho una estructura de un flamenco y voy a recortar lo que son las patitas en color negro, el cuerpo en color rosa, esta parte del pico en color blanca y la punta del pico en color negro. Y luego en el ojo, no sé si voy a utilizar un ojo también hecho con goma eva o voy a utilizar un ojo de esos que se mueven, que venden en los bazares chinos. Yo creo que voy a usar lo último que os acabo de decir. Entonces, bueno, la plantilla os la voy a dejar en la cajita de información. Y para eso voy a utilizar tres planchitas de goma eva, como hemos dicho, rosa, negra y blanca. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues recortar todas las piezas para poder calcarlas en la goma eva. Entonces, pues esto lo voy a recortar así a cámara rápida para que el vídeo no se haga muy largo. Entonces, voy con ello. Así va a ir. Una vez que tenga todas mis piezas cortadas, voy a ir calcando cada pieza en el color correspondiente y recortando. Entonces, pues voy con ello también.
Bien, y una vez que tengo todas ya mis piezas recortadas, como veis, las voy a unir entre sí. ¿Con qué? Pues con silicona líquida, que es lo más rápido. Entonces, pues nada, vamos a ver si lo pegamos. Y nada, lo vamos a dejar que seque para que no se mueva. Vamos a dejar que seque bien. Bien, y para continuar con nuestro flamenquito, yo voy a coger esta pieza que es de un kit de hacer pompones de Teddy y voy a coger estas dos lanas, en blanco y en rosita. Y voy a hacer el pompón que voy a poner en medio de mi flamenquito. Voy a unir los dos hilos y voy a hacer el pompón. Para hacer el pompón, esta maquinita tiene aquí dos ranuras, entonces meto por esta ranurita, meto uno de los trozos y por esta otra meto otro de los trozos. Ahí y ahí. Voy a dejar un trocín y voy a liarme a darle vueltas. ¿Veis? Ese trocín le voy a dejar ahí suelto. Y así. Y ahora, este extremo y este otro lo voy a anudar. Lo voy a anudar muy fuerte, todo lo fuerte que pueda. Y una vez anudado, voy a cortar por esta ranurita para abrir el pompón. Como veis, es muy sencillito de hacer. Y ahora vais a ver el resultado. Bien, y una vez lo tenemos así ya bien cogidito, pues lo que vamos a hacer va a ser ir dándole forma, porque algunos pelitos se quedan más largos que otros. Entonces yo le voy a ir dando forma con las tijeras. Para que nos quede todo más igualadito. Bien, y así se nos va a quedar un poquito más igualadito el pompón. Y nada, pues vamos a pegarlo en nuestro flamenquito.
Bien, y una vez hecho nuestro pompón ya recortadito y todo, lo que vamos a coger es el flamenquín y vamos a pegar el pompón ahí en el medio. Entonces voy a coger la silicona y vamos a pegar el pompón en el medio. Así. Y voy a coger también un ojo de estos que se mueven, que son de los bazares, y también se lo voy a pegar. Así, con un poquito de silicona. Y ya vamos a esperar a que seque. Y ya tendríamos nuestro flamenquín terminado. Así que nada más, chicos y chicas, espero que os haya gustado. Dentro de muy poquito os voy a enseñar para qué lo voy a usar. Si os ha gustado, pulgares arriba, no olvidéis compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!